Estaba buscando. ¿Te has asustado? ¿Ha sido tú quien ha puesto esta caja de pañuelos sobre mi pupitre? ¡Contesta! Sí, he sido yo. Lo suponía. ¿Y puedes saber la razón? Estás muy resfriado y tu nariz no deja de gotear. ¿Y eso te importa? Me estropea tu cara. Pues no me mires entonces. ¿Yo? No te miro. ¡Sí me miras! No me quitas los ojos de encima. Siempre que miro en clase a mi alrededor, me encuentro con tus ojos de gata fijos en mí. Porque te veo limpiarte la nariz con la manga del suéter. Eso es cosa mía. Por eso puse la caja de pañuelos sobre tu pupitre. Y no es culpa mía que la ves delante de todos. No esperaba encontrar allí pañuelos. Tú no tienes una madre que se preocupe de estas cosas. Siento mucho que esas chicas se hayan reído. Toma, guárdatelos. No los quiero. Por favor, quédate con ellos. ¡No los necesito! ¿A que no sabes cómo se llama? ¿Es que tiene nombre? Está grabado en la peana. Acabo de descubrirlo. Está muy desgastado y no se distingue a simple vista. Entonces, ¿cómo sabes el nombre? Lo he leído con los dedos. ¿Quieres tú leerlo? Dímelo y así me ahorro la vista. No, léelo. ¿Eh? Sí, la primera letra es la E. ¿T? Sí. ¿E? ¿K? No, no, K no. R. ¿Eternidad? Eternidad. ¿No sientes un escalofrío? No. Pues yo sí. Porque eres hija de un pastor. Eternidad. ¿Y eso qué es? Es algo que sigue y seguirá cuando la vida, la muerte y el tiempo hayan terminado. Es una trola. No existe tal cosa. Sí existe. Eternidad es el lugar donde van las almas de los seres humanos después de muertos. ¿Tú has visto alguna vez un muerto? No. Pues yo sí. Vi a mi madre. Tenía la cara desencajada y amarilla y olía horriblemente. No parecía ella. Por nada del mundo me haría yo médico. No me gustaría pasarme la vida viendo morir a la gente. Cuando seas mayor... ¿Cambiarás de idea? No, no cambiaré.
aunque mi padre se empeñe. ¿No quieres un pañuelo? ¿Te gusta ahora mi cara? Sí, me gusta. Entonces, ¿por qué no me das un beso? Te estaba buscando. ¿Cuándo has llegado? Hace solo una hora. Tu padre me dijo que llegarías un día de estos. Pero no creí que fuera tan pronto. ¿Te alegra? Muchísimo. Supongo que vienes dispuesta a quedarte en Glorious Hill y ayudar a tu padre en la consulta. Aún no tengo decidido lo que voy a hacer. Todo el mundo confía en que te quedes aquí para siempre. Ya sé que conseguiste aislar el microbio de esa epidemia que estalló en Dio. Sí, pero lo difícil será destruir ese microbio. Tú lo conseguirás. Bueno, al menos tu padre está seguro de que vas a conseguirlo. Dice que has hecho un magnífico estudio de... Bacteriológico. Sí, en el hospital Hopkins. Eso está en Boston, ¿verdad? No, en Baltimore. Baltimore. Boston, Maryland. Qué hermosa combinación de nombres. ¿Y la bacteriología es algo relacionado con el microscopio? Sí, en parte. He mirado varias veces por un telescopio, pero nunca por un microscopio. ¿Qué es lo que se ve? Todo un universo. ¿Qué clase de universo? Pues más o menos el mismo que se ve a través de un telescopio. Un universo misterioso, lleno de anarquía y de orden. En el que sin duda aparece la huella de Dios. Pero no Dios. Creo que la misión del médico es aún más religiosa que la del sacerdote. Ha de afrontar los misterios que se ven bajo la lente del microscopio, al tiempo que aliviar los sufrimientos del ser humano. Desconocía tus ideas sobre la profesión de médico. Siento una gran admiración por todos ellos. Sobre todo por tu padre, del que además soy paciente. ¿Estás enferma? Sufro una ligera afección nerviosa que me oprime el corazón. Buah, seguro que tragas aire cuando hablas o te ríes. Le ocurre a todos los histéricos. Ese aire te oprime el corazón y te produce palpitaciones. No te preocupes, no es nada grave. ¿Te estás burlando de mí? No, solo te he hecho un diagnóstico. ¿Y cómo has llegado a ese diagnóstico? Ah, por la experiencia. ¿Quién es? ¿No la conoces? He estado ausente mucho tiempo. Es Rosa González. Su padre es el dueño del garito del lago. Te ha sonreído. No me he fijado. Espero que tengas un fuerte carácter. Soy una roca. Supongo que tendrás que hacer aquí nuevas amistades. Haz
hace tanto tiempo que te fuiste. Si no hay otro remedio. Yo me reúno los miércoles con un grupo de gente muy simpática, interesante. La mayoría no son muy jóvenes, pero tienen grandes inquietudes artísticas y literarias. Estoy segura de que te agradarán mucho cuando les conozcas. ¡Mira! Parece una lluvia de estrellas. Sí, señor Dylan. ¿Está seguro? Sí, es muy desagradable. El sombrero está aquí, señor Dylan. Por favor, quiera anotarlo en nuestra cuenta. Gracias, señor Dylan. ¿Pero qué significa esto? El señor Dylan acaba de hablarme por teléfono. Mamá se llevó esta mañana el sombrero de su tienda y él fingió no darse cuenta. Le he dicho que se lo pagaremos nosotros. No será demasiado caro. Vale $14. Tú pagas 6 y yo el resto. ¡Qué cruz, hija mía! ¡Qué cruz tan pesada tenemos que soportar! Vamos. Aún tengo que hacer muchas cosas antes de mi reunión de esta noche. Así que ordena tu puzzle muy calladita si no quieres que te quite el sombrero. Estas piezas no casan unas con otras. No casan ni. Señorita, por favor, ¿quiere ponerme con ELM3621? Gracias. Diga. Alma. ¡Qué sorpresa! Claro que he reconocido tu voz. Solo regular. ¿Y tú? He pasado una mala noche y estoy reponiéndome de ella. ¿Ah, sí? Pues voy a tener que ajustarle las cuentas, caballerete. Si no recuerdo mal, usted me prometió la última vez que nos vimos llevarme a pasear en su automóvil. Sí, ya le veo pasar todas las tardes como un relámpago frente a esta casa, conduciendo ese fenómeno de cuatro ruedas en el que aún no he puesto mi trémulo pie. ¡Mi trémulo pie! ¡Mamá, cállate! Nada, no es nada. Solo le estaba sermoneando a usted, caballero. ¡Shh! No te preocupes.
Ya sé lo ocupado que estás. Mamá, ¿quieres callarte de una vez? ¿No oyes una voz lejana? Sí, hay una interferencia. Oye, ¿por qué no sales a tu ventana del patio y yo a la mía y nos hablamos a gritos? Nos entenderíamos mejor. ¿Cómo? ¿Que tienes que cantar mañana en una boda y estás algo ronca? Bah, no importa. Vienes a la clínica y te preparo unos gargarismos. ¡No! ¡Son horribles! No me gusta hacer gárgaras. ¡Son horribles! ¡No me gusta hacer gárgaras! Mamá, por favor. Sí, hay una interferencia en la línea. Debemos colgar. Sí, pero antes te recuerdo que esta noche me reúno con la gente de la que te hablé y me gustaría muchísimo que vinieses. La reunión es aquí en casa a las 8, de modo que solo tienes que cruzar el patio. Sí, habrá ponche y emparedados. Ponche de frutas con vino blanco. ¿Te gusta el vino blanco? No, no cuelgo hasta que no me hayas prometido que vendrás. De acuerdo, hasta las 8. Alma está enamorada, enamorada. Mamá, se me está acabando la paciencia. Estoy esperando a una de mis alumnas para dar su clase de música. Y aún tengo que prepararme para la reunión de esta noche. Así que vete a tu cuarto y déjame tranquila. Está bien. Quédate aquí calladita ordenando tu puzzle. Y si te portas bien, te daré un helado después de la cena. Hola, Nelly. Oh. ¿Qué te pasa, Nelly? Señorita Alma. ¿Ha ocurrido algo en tu casa? Señorita Alma. Habla, por Dios, de una vez, ¿qué te pasa? Ya sabe usted que mamá acude todas las noches a esperar los trenes y entablar relación con algunos de los viajeros que llegan al pueblo. Sí, lo sé. Después de charlar con ellos, se los lleva a casa a beber y a jugar al póker, para después acabar haciendo porquerías. Nelly, será mejor que hagamos unas escalas al piano para que te tranquilices. Anoche les oí en la planta baja hasta muy tarde hablando y riendo. Solo había hecho que dormirme cuando de pronto se abre la puerta de mi cuarto y aparece un hombre buscando el baño. Nelly, no deseo que sigas que contando... ¿Que no adivina quién era aquel hombre? No, ¿cómo voy a saberlo? Pues alguien a quien usted conoce muy bien. Cierta persona que estuvo con usted la otra noche en el parque. ¿Quién? Un ser maravilloso. Se me acercó en silencio y se sentó en el borde de mi cama. Me cogió una mano mirándome a los ojos y allí estuvo charlando conmigo hasta que subió mamá a ver qué le había pasado. Debió usted oírla de cosas que él le gritó a mamá. La puso de vuelta y media. Le dijo que ella era incapaz de educar a una hija. Y entonces fue ella la que le gritó: usted es quien no merece ser médico. John Bújala. Sí, el doctor Johnny, como le dicen algunos. Estaba con... ¿con tu madre? Sí, pero no era su galán. A él acompañaba una chica y mamá estaba con otro. ¿Quién estaba con él? Esa chica gritona y ordinaria del lago Moon. Rosa González. Sí, esa. Pero él es la persona más maravillosa del mundo. ¿Verdad, señorita Alma? Tu madre tenía razón. John Buchanan no merece ser médico. Me duele desilusionarte.
Pero esa persona que tú crees maravillosa es un ser débil y sin el menor escrúpulo. ¡Johnny! ¡Mire, ahí está! ¡Nel, no te asomes! Van a pensar que estamos espiándole. Aquí solo lo espías tú, hijita. ¿No sabes, Nelly, que Alma se pasa las horas muertas vigilándole detrás de los visillos? ¡Mamá! Sí. Te veo espiarle constantemente. Y cuando le traen borracho por las noches, corres a la cocina porque desde allí le atispas mejor. ¡Cállate! Acaba de hablar con él por teléfono y se ha puesto muy nerviosa. ¿Sabes por qué? Porque Alma está enamorada de él. ¡Te he dicho que te calles! ¡Enamorada! 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 ¡Calla! Será mejor que nos dejes ahora. Mamá está muy estresada. No. Y he de darle un calmante. ¡Un calmante! ¡A ti es a quien está haciéndote falta! Por favor, Nelly, déjanos ahora. Mañana daremos más tiempo. Sí. Pero, señorita, vete. Por favor. Está bien, señorita Alma. Me marcho. ¡Hasta mañana, señora Wendmiller! Buenas tardes. Adiós. Si vuelvo a oírte decir algo semejante a lo que has dicho, si te atreves a repetir semejante calumnia en mi presencia o en la de otra persona, esa será la gota que haga desbordar el vaso. ¿Me has entendido? Sí. Tú me entiendes. Obras como una niña, pero tienes el diablo en el cuerpo. Y Dios te castigará así. Esconderé los cigarrillos y no te daré ni uno más. Tampoco te traeré dulces ni helados. Y te encerraré en tu cuarto hasta que te arrepientas de tus maldades. De todo lo que te permites decirme y hacerme. La gente se pregunta por qué estoy encadenada a ti. Me creen ya una solterona, encadenada a ti y a esta rectoría. A pesar de que aún soy joven y bonita, piensan que ya me he desentendido del amor. Y solo porque tú conseguiste arrebatarme la juventud haciéndome esclava tuya. No te diría nada de esto. Ni siquiera me atrevería a pensarlo. Si tú fueses una persona buena, dulce y sencilla, estaría incluso dispuesto a ofrecerte mi vida para que tú la pisotearas como una alfombra, sin pedirte a cambio ni tan siquiera un gesto de agradecimiento. Pero si vuelves a decir delante de alguien lo que acabas de decirme delante de Nelly, te juro, mamá, que soy capaz de... ¿Crees acaso que no te veo espiarle? ¿Que no te veo acercarte a la ventana por las noches cuando le traen borracho? Dame ese sombrero.
¡No! ¡Tengo que devolverlo! ¡Mío! ¡Mío! ¡He dicho que me lo des! ¡Eso nunca! ¡Nunca! ¡Dámelo! ¡Mío! ¡Mío! Vamos a ver. Nuestra última reunión se celebró el 14 de julio. El día de la Bastilla. ¿Decía usted? Que la reunión coincidió con la fecha en que asaltaron la Bastilla. Pero esa a la que usted se refiere fue la penúltima. Pues tiene usted razón. Me equivoqué de página. Gracias, Roger. Y a usted también, Bernard. Sí, señora Bassett. Nuestra última reunión fue el día 25. Exactamente. En ella se discutió si debíamos o no suspender las sesiones en atención a que algunos de nuestros asociados iban a tomarse las vacaciones de verano. ¿Ha sonado la campanilla de la puerta? Sí, me ha parecido. Discúlpenme. Creo que deberíamos plantearnos con carácter de urgencia la necesidad de establecer unos nuevos estatutos. Ya sé. Si solo hace 5 meses que discutimos los actuales. Aquí tienen ustedes a nuestro invitado de honor. Señoras y señores, les presento al doctor John Buchanan, hijo. Buenas noches a todos. Buenas noches. He de confesarle que no creí que viniese. Mis felicitaciones por el éxito, Alma Wendmiller. ¿Llego tarde? ¿Me he perdido algo? No. Es solo la lectura de las actas anteriores. Por favor, siéntate aquí a mi lado. Dame tu chaqueta. No debemos consentir que se arrugue esta elegante prenda. Bueno, y ahora que estamos todos reunidos... Creo que Vernon debería primero leernos su drama en verso. De acuerdo, señora Bassett. ¿No sería mejor postergar esta lectura hasta que refresque un poco el tiempo? Sí. Un drama en verso es algo demasiado importante para leerlo en circunstancias poco favorables. Hace mucho calor y faltan algunos de nuestros asociados. ¿Por qué Rosemary no nos lee hoy su ensayo sobre William Blake? Sí, es una buena idea. No. Hay que decidirlo por votación. Muy bien. Perfecto. Todos los que opinen que debe postergarse la lectura del drama en verso de Vernon, pónganse de pie. ¿No es esto una votación? Señora Bassett, no emplee tácticas violentas. Sujeta esta venda. Dale vueltas alrededor del brazo. Apriétame. ¿Quién será a estas horas? Voy a abrir antes de que se despierte mi padre.
Rosa, ¿quieres esperar ahí un momento? Es un caso de urgencia. ¿El paciente a quien tenías que visitar? Necesito hablar con tu padre. Ahora está durmiendo. ¿No te sirvo yo? No. Es a tu padre a quien deseo ver. Son las 3 de la madrugada. Ya lo sé. Pero necesito verle. ¿Te ocurre algo? ¡Johnny! ¿Ha venido alguien? Sí, papá. Uno que se hirió en una pelea. ¡Enseguida bajo! No baje. Ya le he curado. Puedes seguir durmiendo. Tuviste una gresca por esa mujer. Quiero hablar con tu padre. Pero tú no estás enferma. ¿Crees que vendría aquí a estas horas si no lo estuviese? Toma, bébete esto. Te sentará bien. ¿Qué es? Un par de comprimidos blancos disueltos en agua. ¿Qué clase de comprimidos? ¿No confías en mí? No creo que estés ahora en condiciones de inspirar mucha confianza. Me siento destrozada. Te agotó esa reunión de intelectuales. ¿Por qué te fuiste con tanta prisa? No me gustan las reuniones. Excepto las de dos. ¿Como la que tuviste con esa dama de ahí dentro? O la que tengo ahora contigo. Dame el vaso. ¿Te has decidido a tomártelo? ¿Amargo? Muy amargo. Te dará sueño. Dios lo quiera. No podía dormir. ¿Y tenías miedo? Sí. ¿Cómo lo sabes? Empezaste a sentir palpitaciones. Sí. Mi corazón parecía un tambor. ¿Y eso te asustó? Las cosas del corazón siempre asustan. Sí, ya lo sé. Vamos a ver. Respira. Otra vez. ¿Te sientes mejor? Un poco. Enseguida estarás bien. Siéntate, por favor. ¿Sabes que el tiempo es una de las cuatro dimensiones en las que estamos atrapados? ¿Cómo? ¿No sabes que el espacio es curvo y que se reabsorbe a sí mismo como una pompa de jabón a la deriva? ¡Johnny! ¿Y que las llamadas nubes de Magallanes están a 100.000 años luz de la Tierra? ¿No lo sabías? Conviene que pienses un poco en todo esto cuando ese pequeño puño rojo que es tu corazón te martillee contra la coraza negra de tu pecho. ¡Johnny! ¡Cállate!
Tu corazón no tiene más que una levísima perturbación funcional. ¿Quieres que te ausculte? Me molesta hacer esperar a la dama que está ahí dentro. A Rosa no le importa esperar. Desabróchate. ¿Qué me desabroche? ¿La blusa? ¿Y no sería mejor que volviese mañana cuando tu padre... Como quieras. Tienen los dedos helados y no te obedecen. Permíteme. Si tu padre descubriera a esa mujer aquí dentro. No la descubrirá. Se llevaría un gran disgusto. Confío en que no se lo digas. Claro que no. Bien, vamos a ver. Aspira. Aspira. Otra vez. Aspira. Aspira. ¿Qué oyes? Una vocecita que dice: Alma se siente muy sola. Tienes por costumbre reírte de tus pacientes. ¿Qué clase de piedra es esta? Un topacio. Muy hermoso. Aún tiene los dedos helados. Un poco. Aunque soy demasiado egoísta, algo así como la parodia de un médico, voy a tratar de pensar un poco en ti. No creo que debas tomarte esa molestia. Ya sabes que me inspiras una cierta simpatía. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque tu corazón rebosa sentimientos y por consiguiente resulta muy fácil herirte. Por ejemplo, yo sé que muy a pesar mío esta noche te hice una herida. Sí. Cuando abandonaste nuestra reunión con tanta prisa que ni tiempo tuviste de coger tu chaqueta. Mañana enviaré a alguien a buscarla. La última vez que nos vimos, me prometiste llevarme a pasear en tu automóvil. Aún no se me ha olvidado. Estuve muchas veces tentado a hacerlo, pero... me pregunté si valía la pena intentar que tú y yo... Y llegaste a la conclusión contraria. Nunca nos hemos visto a solas desde aquella noche en el parque. Estoy empezando a sentir sueño. Ese medicamento es de acción rápida. Estoy empezando a sentirme como... como un nenúfar en un lago chino. ¡Johnny! Tengo que ir. Te llamaré por teléfono el sábado a las 8 de la noche. Toma esta caja de comprimidos. Pero ten cuidado. No te tomes nunca más de dos al mismo tiempo. ¿Has dicho algo primero? Sí, que te llamaré por teléfono el sábado a las 8. ¿Te parece bien? Yo. ¿Crees que podrás encontrar el camino de tu casa?
Papá, ¿qué hora es? Las 8:05. ¿Qué haces? Estoy corrigiendo mi sermón. ¿Y por qué no trabajas en tu cuarto? Ay, hace un calor sofocante. ¿Crees que habría alguna posibilidad de enviar arriba a mamá si viniera alguien? ¿Esperas alguna visita? Bueno, existe la posibilidad de que alguien venga. ¿Alguien? ¿Quién? Solo existe la posibilidad. ¿El señor Doremus? ¿No es esta la velada que acostumbra pasar con su madre? Sí, sí, creo que sí. Entonces, ¿a quién esperas? Lo más probable es que no venga nadie. Todo eso es muy misterioso. Vendrá a verla ese joven de al lado. Sí, ese es el que vendrá. Mamá, si te vas a tu cuarto, llamaré enseguida a la confitería y pediré que nos envíen un kilo de helado de fresa. Me iré arriba cuando me apetezca. Solo cuando me apetezca. ¿Se ha enterado usted, señorita Wienmiller? Será mejor que os diga quién puede venir, para que no ocurra nada desagradable, si es que viene. Se trata del doctor Johnny Buchanan. Me dijo que quizá vendría. ¿Lo ves? No puedo creer que hables en serio. Pues, hablo en serio. ¿No te lo dije? ¿Será posible que ese joven se atreva a pisar esta casa? Me preguntó si podía venir y yo le dije que sí. Pero ya son las 8 pasadas y no me parece probable que venga. Si viene, te subirás a tu cuarto y yo lo recibiré. Si viene, yo no haré tal cosa. Es que has perdido el juicio. Lo recibiré yo. Así que podéis iros, tú a tu estudio y mamá a su cuarto. Si viene, seré yo quien le reciba. No se puede juzgar a nadie solo por las habladurías. Y mucho menos cuando unos viejos entrometidos y chismosos te envidian su juventud, su talento y su simpatía. Se han encargado de tergiversar su personalidad de la manera más indignante y estúpida. Si no has perdido el juicio, soy yo sin duda quien se ha vuelto loco. Yo diría que todos nos hemos vuelto un poco locos. Dios mío, Dios mío. Me hiciste pasar una cruz y ahora me preparas otra. Pero si crees que voy a marcharme a mi cuarto cuando ese joven aparezca con una botella de whisky en una mano y un par de dados en la otra, será mejor que cambies de idea. Me sentaré aquí y le vigilaré hasta que se vaya. Será mejor que vaya a la confitería y encargue el helado personalmente. ¡Se marcha con él! ¡Alma! ¡Alma! ¿Quién ha sido el engañado? Tú y solo tú, viejo charlatán. Tú sí que eres una cruz insoportable. Una cruz insoportable. No me gusta cogerte la mano con el guante puesto. Eso tiene fácil solución. Me los quitaré. Ahora está bailando Rosa González.
Es eso, ¿no? Supongo que estás deseando llevarme a casa para reunirte con toda esa gente. Pues bien, cuando gustes, acompáñame y luego te vuelves. Solo he salido con jóvenes 3 veces en mi vida. En las 3 ocasiones hubo un desierto entre ellos y yo. ¿Qué es para ti un desierto? Anchas, muy anchas extensiones de tierra inhabitable. ¿Y no las harías tú inhabitables mostrándote inaccesible? Hice todo lo posible por retenerles, pero resultó inútil. ¿Y sabes por qué? Porque no entraba en juego mi corazón. Y al final nos invadía el silencio. Yo hacía girar mi anillo con tanta fuerza que a veces me hacía una herida en el dedo. Entonces él consultaba su reloj. Y ambos llegábamos a la conclusión de que la inútil empresa tocaba su fin. La verdad es que ninguno provocó en mí un sentimiento serio. ¿Te has preguntado alguna vez si tú eres capaz de sentir esa clase de sentimientos? Igual que las otras mujeres. Las hay frías y frígidas. No te entiendo. Hurgando bajo tu apariencia, hay en ti demasiada excitación. Mucha más de la que descubrí en las otras mujeres. La interrogante es, ¿por qué razón? ¿Para qué haces esto? Para que no te entre el velo en la boca cuando te bese. ¿Quieres besar? ¿Tanto te cuesta olvidar que eres la hija de un pastor? Me preguntarías lo mismo si me hubieses elegido por esposa, por madre de tus hijos. Entre un hombre y una mujer hay otras cosas, además del respeto. Lo sé. Hay algo que se llama relaciones íntimas. Exacto. Pues esas relaciones tienen mucho que ver con la felicidad conyugal, como tú la llamarías. Hay mujeres que se entregan a un hombre como un castigo que les impone la cruel naturaleza. Empezó la pelea de gallos. Y hay mujeres que convierten algo que podría ser hermoso en una cosa tan baja y sucia como el apareamiento de las bestias. Esas mujeres solo entregan sus cuerpos al amor. Pero hay otras que pueden entregar su corazón y su alma. Las almas. Esas catedrales en las que sueñas. Tú te llamas alma. Me gustaría poder mostrarte algún día un gráfico del cuerpo humano que tengo en mi consulta. En él se ven todas nuestras vísceras, nuestros músculos y nuestras arterias. Pero en ningún sitio aparece el alma, esa hermosa alma de la que me hablas. Vamos a ver la pelea de gallos. Hay otra cosa que podríamos hacer. Arriba del casino alquilan habitaciones. Me habían dicho que haces esta clase de proposiciones a las chicas con quienes sales.
hasta hoy no lo he creído. ¿Por qué supones que yo iba a ceder? Te tomé el pulso en mi consulta la noche que viniste a verme, porque no podías conciliar el sueño. Aquella noche estaba enferma. Fui a tu casa en busca de tu padre. No. Era a mí a quien buscabas. No. Era tu padre a quien deseaba ver. Tus dedos helaron cuando yo... Quiero irme a casa, pero no contigo. Quiero irme en un taxi. ¡Mozo! ¡Camarero! ¡Llámeme un taxi! Enseguida, señora. Te lo pediré yo mismo. ¡Taxi! Tú no eres un caballero. ¡Taxi! ¡Taxi! Tú eres un caballero. Yo soy... ¿Y quién es esta señora tan gorda? Mamá, en traje de caza. No le sienta bien. Le da mayor corpulencia a su figura. ¿Usted cree? ¿Y qué era lo que cazaba? Cualquiera sabe. A papá. ¿Pero conoció a su padre en esa gira por Oriente? Sí. Regresaba él de la India con disentería y se conocieron en el barco. Mire, aquí está mamá en lo alto de un templo en ruinas. ¿Y cómo subí ahí? Supongo que trepando. Es una mujer con mucha vitalidad. Y que lo diga. Mire, aquí está en Birmania a lomos de un elefante. Qué divertido. ¿Está usted mirándola al revés? Oh, deliberadamente. Quería hacerle una broma. Esa debe ser su madre, que viene a llevárselo a usted. Pero solo son las 10:15. Nunca me voy antes de las 10:30. Voy a ver. Señora Bass. Estaba preguntándome quién podía dirigirme cuando vi luz aquí en la rectoría y pensé... Grace Bass, lo mejor que puedes hacer es entrar ahí y hablar con el reverendo Wendmiller. Buenas noches, Rosie. Buenas noches. Papá se ha acostado. Oh, qué lástima. Esta mañana presencié el accidente que sufrió su madre al salir del banco de los hacendados del Delta y pensé, es notable que una mujer de su edad y de su peso tenga un cuerpo tan ágil. Y en ese preciso momento dio un traspiés y se cayó de bruces. Pensé que se había roto la cadera, pero afortunadamente... Solo fue una ligera conmoción. ¡Qué suerte! Alma, si no es demasiado tarde para prestar auxilios a un ser humano, su padre debería telefonear al doctor Buchanan en su clínica de Lyon y ponerle en antecedentes. ¿Ocurre algo? Usted debe estar sorda como una tapia si no ha oído lo que sucede en la casa de al lado desde que el doctor Buchanan se marchó a Lyon a combatir la epidemia. Una orgía permanente. Pues bien, hace 10 minutos escasos me ha telefoneado un amigo mío que trabaja en el tribunal del distrito para informarme de que Johnny Buchanan y Rosa González han solicitado la licencia matrimonial y se casarán mañana. ¿Estás segura? Yo siempre estoy segura antes de afirmar algo. No sé la razón que pueda haber inducido a Johnny a semejante cosa. La locura de agosto. Dicen que en este mes está bajo la nociva influencia de las estrellas fugaces. Bueno, también es posible que sobre Johnny haya influido el hecho de que perdió la otra noche en el casino
Cerca de $3,000. Que solo puede pagar entregándose a la hija de ese González. Las piezas no casan bien unas con otras. ¿Qué dice? Por favor. Quieren marcharse. Ya sabía yo que esto iba a contrariarle. Buenas noches, Alma. ¡Pobre serranito que habita en la serranía! Señorita. Señorita, por favor, ¿quiere ponerme con la clínica del doctor Buchanan padre? El León, sí. Es muy urgente. Tiene sangre en la cara. Me has mordido. ¿Es que no sabes hacer el amor sin arañar o morder? Siempre termino sangrando cuando estoy contigo. ¿Pero por qué lo haces? Porque sé que no puedo retenerte. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué significan estos dos pasajes? Dos pedazos de papel que pueden rasgarse. Mañana zarparemos de Galveston y ya siempre viviremos juntos. Aún no puedo creerlo. El dinero de tu padre hará ese milagro. No hay bastante dinero en el mundo para comprarte, Johnny Buchanan. Dime, Rosa. ¿Has visto a alguien resbalar con tanta rapidez como yo, barranco abajo? Y sin embargo, no hay un solo signo de depravación en mi rostro. Oye, ¿por qué no sigues bailando? Me gusta mucho verte bailar. No, no puedo. No puedo seguir bailando. Oye... ¿De veras me quiere tu padre por yerno? Soy yo quien te quiere. ¿Por qué? Quizá porque nací en Piedras Negras. Y me crié en una casa de adobes. Con el piso de tierra. Donde dormíamos amontonados, como animales. ¿Y eso qué tiene que ver? Con mi amor por ti. Rosa. Rosita. Sí, papá, aquí estoy. Esta mía. Cuando eras pequeña, viste un día estos abalorios de oro. Y los deseaste tanto... Y te pasaste toda la noche llorando por ello. Y yo no tenía entonces dinero para comprarlo, Johnny. Así que me fui al establecimiento donde los vendían y le dije al dueño, por favor, señor, denme esos abalorios de oro. Él me miró con desconfianza. Y me dijo, enséñame el dinero. Y yo le dije, aquí está el dinero. Y saqué esto. Y con este dinero, Rosa tuvo su collar de abalorios. Y con este otro, todo cuanto desee, la tierra y el cielo si le apetecen.
Déjale que duerma la borracha. Vámonos a la feria, vámonos, deprisa. He estado buscándote durante tanto tiempo. Esta noche, al fin, se ha movido un poco de brisa. Sopla el viento del Golfo de México. Y sin embargo, mi cabeza sigue ardiendo. Y tú continúas callada, envuelta en silencio. Pon tu mano sobre la mía. La eternidad y tú tenéis las manos frías. Oh Dios, para quien todos los corazones están abiertos, no se le oculta secreto alguno. Ayuda a este siervo tuyo en esta hora de necesidad. Si es tu voluntad, oh Señor, acógelo en tu seno, concediéndole la paz de la vida eterna. Si es tu voluntad, está farfullando tu padre ahí dentro. Oh Señor, reza una plegaria. Dile que se calle. Aquí no necesitamos de esos conjuros trasnochados. Tú quizá no lo necesites, pero ahora no se trata de ti. Te he preparado un poco de café. No lo quiero. Deja que te refresque de nuevo las sienes. Notarás alivio. Tienes un rostro tan sensible. Posee una fuerza, una fiereza, que no deberías malgastar. Deja ya de decirme tonterías. Deberías entrar a ver a tu padre. No creo que él desee verme. Todo lo ocurrido fue por cariño hacia ti. Y porque alguna entrometida le dio anoche el chivatazo. ¿Quién será la muy...? Fui yo. Le telefoné a su clínica de Lyon en cuanto supe lo que te proponías hacer. Le pedí que viniese a impedirlo. Le empujaste aquí para que le matara. Culpa de ello a tu propia debilidad. Tres Rosas y su padre han estado a punto de matarle. A veces es necesaria una tragedia como esta
para dar fortaleza a un ser débil. ¿Y tú? Solterona sin sangre en las venas, me llamas un ser débil. Tú que practicas a diario esos embozados conjuros de una magia trasnochada. Y a quien he tratado de curar de su neurosis administrándole comprimidos para dormir y tónicos para fortalecer sus débiles fuerzas. Dime cuanto quieras, pero procura que tu padre no oiga tus gritos de borracho. ¡Oh, no te vayas! Quiero enseñarte algo. Déjame. ¡Mira! ¡Déjame! ¡Míralo con detenimiento! Ya lo he visto en otras ocasiones. No, nunca te has atrevido a mirarlo. ¿Qué no había de atreverme? ¡Porque le tienes miedo! ¡Has perdido el juicio! Tú hablas de debilidad, pero ni siquiera eres capaz de mirar de frente la realidad del ser humano. No sé cómo te atreves a actuar así. Mientras tu padre se muere en la habitación de al lado, por tu culpa. Y por la tuya. Deberías sentirte avergonzado. Sí, esta parte superior es el cerebro. Ha habido siempre de algo que se llama verdad. Esta otra parte es el abdomen. Ha habido siempre de alimentos materiales. Y esta otra es el sexo. Ha habido siempre de amor. Porque se siente terriblemente solo. Yo he alimentado a las tres partes. Siempre que quise y pude. Pero tú no has alimentado a ninguna. ¿A ninguna? Quizá hayas nutrido tu vientre de agua. Pero en cuanto a la verdad y el amor, sigues vacía desde aquel momento en que naciste. Y ahora ya puedes marcharte. La clase de anatomía ha terminado. Así que ese es tu elevado concepto de los deseos del ser humano. Lo que ahí se nos muestra no es la anatomía de una bestia, sino la de un hombre. Por otra parte, tampoco estoy de acuerdo contigo en lo referente a tu concepto de la verdad y el amor. Y mucho menos a que ambas realidades estén necesariamente encerradas en la cabeza y el sexo. Por otro lado, hay algo que no figura en ese gráfico. Y sin embargo, es el gran motor del ser humano. ¿Te refieres al alma? Sí. A eso que no figura en ese cuadro anatómico. Y sin embargo, está aquí. Y aquí, y aquí, aunque no se vea. Y con eso, es con lo que yo te amo, John. Con eso. Y eso es lo que me ha impedido hacerte el amor. Aquella noche del casino, yo no habría podido, aunque tú hubieses aceptado subir a una de aquellas habitaciones del piso alto, no habría podido hacerte el amor. Tiene gracia, ¿verdad? Me asusta tu alma mucho más que a ti tu cuerpo. Habrías estado a salvo, como el ángel de la fuente. Porque yo no me habría sentido lo bastante limpio para rozarte siquiera la piel. Ahora está más tranquilo. No importa. Alma,
El doctor Buchanan te necesita. ¿A mí? Preguntó si querrías cantar para él. Yo no sé si podría hacerlo ahora. Ve y cántale. Ahora, si te parece, ya puedes soltarme el brazo. Se portó peor que nunca. Se detuvo frente a la confitería y se atascó de pasteles. Y no quiso salir de allí hasta que le compré ese helado de fresa que ha venido comiéndose por el camino, solo para humillarme. ¿Quieres lamerlo un poco? No, gracias. Palma, ¿por qué no te vistes? Me molesta verte ahí sentada día tras día como una inválida. El que haya sufrido una pequeña desilusión no debe servirte de excusa para obrar como si se hubiese acabado el mundo. He hecho las camas. Lavado los platos del almuerzo. Telefoneado al mercado. Y enviado la ropa al lavadero. Pelado las patatas. Quitado la vaina a los guisantes. Y puesto la mesa para la cena. ¿Qué más quieres? Quiero que te vistas. O que te quedes en tu cuarto. De noche, ya sé que te arreglas y te escabulles de casa a las 2 o las 3 de la madrugada. Padezco insomnio. A veces tengo que salir a dar un paseo para poder conciliar el sueño. ¿Y piensas seguir así indefinidamente? No lo sé. Ojalá llegue el día en que pueda cambiar. Deja en paz esa sortija. Siempre que te miro te veo jugando con ella. Si no dejas de hacerla girar, te la arrancaré yo de un tirón. Dame esa sortija. ¡Dámela! ¡Vamos! ¡Es seguir luchando! Me rindo. No puedo más. Es preferible. ¿Es que hay algún desfile en el pueblo? ¡Sí! Han ido a recibir a ese joven a la estación con una copa de plata. ¿A quién han ido? A ese joven de ahí al lado, al que tú acechabas por las noches. Papá, eso es verdad. ¿No has leído el periódico? La gente es igual que la langosta. Lo mismo puede saltar a un lado que a otro. Johnny Buchanan acabó en Lyon la tarea iniciada por su difunto padre.
eliminó esa epidemia y acapara toda la gloria. Ay, así es este puerco mundo. Se olvidan pronto años enteros de trabajo y sacrificios. Y un joven advenedizo se lleva todos los honores. ¿Qué ha pasado? ¿Quién me golpeó? Llamaré a un médico. No, no lo hagas. No echamos a nadie. Me puede ayudar. Quiero morir. Tacones altos, plumas y colorete. Colorete no. ¿Color natural? Producido por la agitación. ¿Agitación? ¿Por qué? Por todo. Porque usted ha venido. Porque está aquí. Ajá. ¿No me vio en la estación? Grité y agité el brazo. Acababa de llegar para pasar en casa el día de Acción de Gracias. ¿Dónde estabas? En el colegio de Sophie Newcomb. Mire el libro repulsivo que usted me dio el verano pasado, cuando yo fingí ignorar ciertas cosas de la vida. ¿De modo que fingías? Sí. Y bien, ¿me marcho o me mira la lengua? Roja como la fresa. Es de la pastilla. ¿Quiere una? Gracias. ¿De qué te ríes? De que endulzan tanto la boca. ¿Ah, sí? Como cuando se espera que a una la bese. ¿Y si yo te tomase la palabra? ¿Cree que me asusta? ¿Dónde has aprendido a besar así? He estado en un colegio, pero allí no me enseñaron a amar. Vete, Nelly. Pronto. Antes de que tengamos dificultades. ¿Quién teme las dificultades? ¿Usted o yo? Yo. Así que vete, deprisa. Sí. Me marcho, pero volveré. Volveré en Navidad. Señorita Alma, pasé por la puerta de la rectoría y me asomé un momento para saludarle. Me dijeron que había venido al parque. Pero si eres Nelly. La pequeña Nelly. Oh, no te había conocido. Estuve fuera de Glorious Hill durante algún tiempo, en un colegio de Newcomb. ¿Cómo has cambiado?
Si pareces otra. Johnny también se sorprendió muchísimo al verme. ¿Johnny? Su vecino. Señorita Alma, ¿es cierto lo que me han dicho de usted? No sé. ¿Qué es lo que te han dicho? Que ya no da usted clases de música y que vive aislada de la gente. Sí. Tuve que dejar la enseñanza cuando estuve enferma. En cuanto a que vivo aislada de la gente, mejor sería decir que ha sido la gente la que ha ido alejándose de mí. Yo sé de alguien que la considera a usted un ángel. No creo que nadie pueda estimarme hasta ese extremo. Esa persona dice que usted se ha negado a verle. No veo a nadie desde hace varios meses. Vine a darle mi regalo de Navidad. Oh, Nelly, ¿pero por qué te has molestado? No deberías darme nada. Después del trabajo que se tomó con mi horrible voz, de sobra se lo merece. Oh, gracias, Nelly. La tarjeta. Oh, qué torpe, no la había visto. Gracias. Regalo para Alma de Nelly. ¿Y yo? Anoche al envolver este regalo, nos pasamos él y yo más de una hora hablando de usted. Debieron sonarle los oídos. Así que hablasteis de mí. John hizo de usted grandes elogios. Me habló de la influencia que había ejercido sobre él. ¿Influencia? Sí, me contó cierta charla que tuvieron ustedes hace un año, la misma noche que el padre de Johnny murió y que logró devolverle el dominio de sí mismo. Me dijo que fue usted aquella noche a su casa como un ángel de la guarda. Este es el único ángel de gloria. Su cuerpo es de piedra. Y su alma, de agua mineral. Ay, qué frío. Me vuelvo a casa. Espere. Quiero contarle algo maravilloso. Adiós, Nelly. Me voy a casa. Adiós. Llamé a tu padre cuando me enteré de que estabas enferma. Pero me dijo que no quería que te visitara ningún médico. Solo necesitaba reposo. Por otro lado, tú no estabas aquí. Trabajabas en Lyon. Sí. Quise acabar la tarea que mi padre había emprendido. Y cubrirte de gloria. Mejor redimirme con una buena obra. Quizás sea demasiado tarde para expresarte mi alegría y mi orgullo por todo lo que has realizado. Puedes sentirte muy satisfecho, de veras. Sí, he ajustado cuentas con la vida en términos bastante razonables. Me alegro sobre todo por la memoria de mi pobre padre. También él se sentiría orgulloso de ti. No me dices nada. ¿Es que te has tragado la lengua? ¿Y qué puedo decirte? Pues, ¿cómo encuentras mi corazón? Muy bien. Tal vez un poco cansado. Sí. De tanto esperar. Ya no tienes en la cara todos aquellos cortecitos que te hacías con la navaja al afeitarte. Ahora pongo más cuidado. Ya veo que no es posible. ¿Posible? ¿Qué? Lo sabes perfectamente. De la muchacha que tú conociste, solo me queda este recuerdo. El topacio que tanto te gustaba. Al ponerlo en mi dedo, ella me dijo,
recuerda que he muerto con las manos vacías. Debes procurar que en las tuyas haya algo de aquello que necesites obtener. Ya veo que tu respuesta es ahora. Respeto a la verdad, lo mismo que te respeto a ti. En aquella discusión que sostuvimos frente a ese cuadro anatómico, tú tenías toda la razón. Ahí dentro hay algo inmaterial, tan leve como el humo, que es la razón que mueve la fealdad de todos esos mecanismos. Algo que no puede verse ni mostrarse, pero que está ahí pese a todo, contribuyendo a que nuestras experiencias científicas y humanas adquieran un valor profundo e insondable. Eterno. ¿Crees que entre nosotros puede existir un vínculo espiritual? Sí, creo en ello. No quiero que me hables como a un enfermo incurable a quien hay que consolar. Ya sé que estoy enferma. Y que soy un ser débil, lleno de taras. Que se desliza como una sombra ante tu envidiable fortaleza. Pero a veces también los débiles cobramos energía para poder hablar con cruel y desvergonzada franqueza. Yo no intento forzarte a ello. He venido a verte en igualdad de condiciones. Y te hablaré con tu misma franqueza. Yo te amo. Te amo desde el día en que te pedí que leyeras con los dedos el nombre desgastado del ángel de piedra de la fuente. Recuerdo aquellas largas tardes de nuestra infancia, cuando escuchaba a tus compañeros de juego llamarte a gritos desde el patio. Johnny, Johnny. Mientras yo tecleaba al piano mis primeras lecciones de música. Qué escalofrío sentía con solo escuchar tu nombre. Y cómo corría hacia la ventana para verte saltar la barandilla de tu porche. Me quedaba pared en la acera para ver de lejos tu jersey rojo. Y así un día y otro, sintiendo en mi corazón esta gran congoja por un amor imposible. ¿Qué, Johnny? Hemos tratado siempre de encontrar algo en nosotros que aún no nos ha sido revelado. Algo grande, misterioso e insondable. Algo tan frío como el hielo, tan ardiente como una llamarada. Eternidad es su nombre. ¿Recuerdas aquellas pastillas blancas que me recetaste para poder dormir? Se me terminaron hace algún tiempo. ¿No podrías hacerme una receta?
alguien en el vestíbulo. He estado gritándolo por todo el pueblo, gritándoselo a todo el mundo, gritando. ¿Gritando qué? La buena nueva. Creí que aún era un secreto entre nosotros. No he podido guardarlo por más tiempo. Señorita Alma, vaya una sorpresa. Creí que se había ido a su casa. Sí, pero antes de entrar en ella, me sentí algo mareada. Y vine a que John me diera un remedio. ¿Le ha dicho él algo de lo nuestro? No era necesario. Lo adiviné en el parque, al ver vuestros nombres escritos en la misma tarjeta. Usted ha sido entonces la primera en saberlo. Mire mi dedo. Este ha sido su regalo de Navidad. Un anillo de compromiso. Es un hermoso solitario. Aunque el nombre de solitario no es el que debe aplicarse a esta sortija. Solitario significa solo. Y esta sortija quiere decir dos. Vamos, no seas chiquilla. Tengo que marcharme. No te olvides la receta. La receta. La llevaré ahora mismo a la farmacia. Señorita Alma, no se vaya. Suéltame, John. Me aprietas tanto que no puedo respirar. ¿Querrá usted cantar en nuestra boda? ¿Pero qué le pasa? ¿Está fresca el agua? Decía. Le pregunté si el agua está fresca. Sí, muy fresca. ¿De veras? Sí, sale muy fresca. Incluso en verano. Brota de un venero muy profundo. Oh, claro. Y eso hace que esté fría. ¿Es usted forastero? Soy viajante de comercio. Voy de un lado para otro. Pues es usted mucho más joven que todos los viajantes que conozco. Es que estoy empezando en la profesión. Represento una marca de zapatos. Ah. ¿Y su zona es el Delta? Desde Lodi hasta Wisburg. Su vida debe ser muy interesante, aunque quizá un poco solitaria. Sí, las habitaciones de los hoteles son todas solitarias. Se siente cansada, ¿verdad? ¿Yo cansada? Sí, un poco. Pero ahora descansaré. Acabo de tomarme un comprimido para el insomnio. ¿No irá a acostarse tan pronto? No lo tomé para dormir. Solo para calmar los nervios. ¿Está nerviosa? Tuve una discusión. Y acabó teniendo yo razón. ¿Y es ese motivo para estar nerviosa? Sí. Porque no deseaba tener razón. Yo también estoy algo nervioso. ¿Por qué? Es mi primer trabajo y temo fracasar. Entonces, le vendrá bien tomarse un comprimido. ¿Usted cree? Tome uno. Gracias. ¿No irá a quedarse aquí dormida? No, solo cierro los ojos.
¿Sabe cómo me siento ahora? Como un nenúfar. ¿Un nenúfar? Sí. Como un nenúfar en un lago chino. Me llamo Alma. ¿Y usted? Archie Kramer. ¿Qué se puede hacer en este pueblo de noche? No muchas cosas. Pero junto al lago hay establecimientos que ofrecen toda clase de diversiones. Hay uno que se llama Casino sobre el Lago Moon. Ha cambiado de dueño, pero no creo que haya cambiado de carácter. ¿Qué carácter tenía? Alegre. Muy alegre. Entonces, ¿qué diablos hacemos aquí? ¡Vamos deprisa! Iré con mucho gusto. Llamaré un taxi. ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Taxi!